Nos vamos ya a la partida, chicos. Tenemos a Benjarcore en contra de Diktok. Y wow, tenemos a un Wolf en contra de Bowser. Interesante combate que se va a dar. Bienvenido, Crito. Me gritó Wolf. Están netamente probando al parecer. Netamente estaban probando controles y lag y etcétera. Pero se le andaba bien así. Y va a ser, van a hacer los picks de selección. Madera. Crito dándole todo lo ánimo a Ben Hardcore. 3, 2, comenzamos. 1, a pelear. Vamos a ver cuál de los dos se logra anteponer. Si es que Bowser, en este caso, o el Wolf de Diktok. Comienza la partida. Ambos inmediatamente haciéndose daño. Ambos en un porcentaje de hecho igual y está muy peleado. Creo que Bowser para mí es uno de mis pesados favoritos. Creo que tiene bastante buenas opciones rápidas. Y tiene ese AP que es muy molesto. El command grab bastante rápido. Buenas opciones también obviamente aéreas. Lo único que lo mata a lo mejor esa media caja gigante que tiene y que no, obviamente no tiene proyectiles. Ya sería muy roto. Así que está bien obviamente como está. Diktok, que obviamente es con Wolf y creo que tiene un poquito de ventaja con este matchup. Le termina conectando la APS, macho, no lo va a matar. Uy, conectó por un rápido 20% eso. 10% más, sumando daño. Y ojo que aquí tiene bastante... uff, se lo queda con ese era. Tiene bastante porcentaje, como mencionaba, Berserkor y Rage. Hay que tener cuidado con el Wolf de Diktok y los combos que puede estar generando. Buen frontil. Buscando la entrada, quemarlo. Está avanzando netamente agachado. Buscando la APS, manche, no conecta. Tuvo cerca, si no va a conectar ese Cyber, lamentablemente. Era un buen intento de command grab, ya está. No lo elimina todavía, sí, 117%. Tratando de quemar el piso. Buscando el Aptil, no va a poder, lamentablemente. El Down Smash, que sí conecta. Berserkor teniendo dificultades, eliminando a Diktok y ahí sí, no. Todavía no, Diktok con un buen DI logra recuperarse. Arriba la plataforma ya, y eso creo que lo va a eliminar, no. Todavía no. Wolf es un personaje igual pesado dentro de todo. Terminó chocando a Sebi, por eso no conectó. Si no, podría incluso haberlo eliminado en este porcentaje. Termina conectando Berserkor, elimina a Diktok. Tiene que tratar de hacer la mayor cantidad de daño posible. Obviamente igual tratar de quedarse con ese stock. Ver si es que puede igualar las cosas. 120% de daño. Falló. No alcanza con castigar Diktok. Ahí sí, va por el grab. Quemando diagonalmente. Y le conectó inmediatamente 40% de daño. No va a conectar lamentablemente eso. Tremendo backer por parte de Diktok. El smash que no conecta y le cae encima. Potazo, igual hay que tener cuidado en el caso de tratar de poner escudo. Smash cargado, 80%. Uff, si lo llegaba a atrapar después de que se le fuera la invulnerabilidad, era bastante probable que lo fuera a eliminar. Alcanza a agarrarse de la esquina bastante bien. No lo agarra y eso podría haber sido letal. El hecho de que si está con 178% ya acumula mucho rage. Tremenda predicción de Diktok. Conecta bien. Lo elimina. Ben Hardcore tratando de emparejar. Uff. Ya. Veamos si es que alcanza a hacer un buen lead trap. Buen uptilt. Lo agarra nuevamente. Estuvo bastante cerca de eliminarlo. Una conexión más y ya sería fatal. Bienvenido, Luis. Por favor, chicos, todos los que vienen llegando, recuerden que pueden hacer ingreso a Macherino para apoyar el torneo.
Está con mucho daño en hardcore y no ha podido conectar de nuevo contra Edicto. Edicto sonando bastante bien, 132. Oh, eso podría haber sido el fin. No alcanza a recuperarse, ojo acá. Ya. El problema es que cualquier cosa que haya a conectar en contra de hardcore lo podría eliminar. Oh, el último hit del Up Smash va a ser suficiente. Dipto con el 1-0. Jugando bastante bien ambos jugadores. Se lo termina quedando Dipto. ¿Qué predicción tienen para la próxima partida? ¿Y quién creen que se vaya al torneo? Coméntenme. Dipto que eliminó a Goku. Por hacer eso. Wolf creo que es uno de los mejores personajes de este juego en cuanto a lo completo que... Rayo láser es bastante bueno. Tiene habilidades que convean bastante bien. Es difícil de jugar, sí. A mí, yo uno de los personajes que igual estuve tratando de jugar un poquito. Y la verdad que es súper entretenido, pero difícil de jugar. 100%. Veo un loser bracket a Goku jugando contra Conde Lizard. Ganador juega contra Nacho. Guatamán jugando contra 210 en estos momentos y esperando el perdedor de esta partida. Va a estar interesante eso. Y ya damos comienzo con el próximo juego. Tenemos a Ben Hardcore en contra de Diptok. Nuevamente, Diptok a la izquierda, Ben Hardcore al lado derecho. Los nombres están correctos y comenzamos la partida. Luis, hace tiempo que no te veía por el stream. Quiero que veas y me digas, ¿notas alguna diferencia en cuanto a audio, video y todo lo del stream? Y sí, ¿qué notáis? A ver si se nota. No me preguntas, lo siento. Estoy buscando el app de Hardcore para escapar de esto y tratando obviamente de volver a la plataforma. Buena conexión. Hay que tener cuidado con el frontal de Bowser. Es grande, es fuerte, es Bowser. Le pegó pero por la puntita, si no obviamente que Diptok iba a poder castigarlo ahí. Buen grab. Acá se va a conectar. Buscando la salida de fuera de escudo con lo que es el... Abbe alcanza a llegar bastante bien y el smash que estaba cargando con esto. Ben Hardcore se termina quedando con el primer stock. Sólido Ben Hardcore. Caso volver a la plataforma de nuevo cargando el up smash, tratando de predecir que básicamente Ben Hardcore se iba a acercar a golpearlo. Está sonando muy bien obviamente con lo que son los rayos láser, pero Ben Hardcore conecta una vez y hace muchísimo daño. Eso es algo obviamente que tiene que tener bastante ojo en este momento Diplock. Soneando muy bien después de simplemente espaciar con lo que es ese láser. Se arranca de hecho del AB de Bowser. No deja que lo agarren ahí Ben Hardcore. AB Smash. Atento a este Bowser que está complicando a Wolf ahora. Buen grab. Feria, muchas gracias. Aprovechando de dejar el código en Masterino y hacer las misiones como regalo, chicos. Autorregalo para ustedes también. Win-win situation. Como irían algunos. Vamos a ver si lo agarra el Ben Hardcore y puede terminar la partida. Está con un stock completo de ventaja y con mucho rage. Obviamente para él es bastante ventajoso en el extra que lo puede eliminar rápido. ¡Va que! ¿Cómo conectó eso? Termina cayendo este Wolf 1-1 para Ben Hardcore. Bienvenido, Franks. Bienvenido al canal.
Lord Pardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sale clipeada, vamos a estar haciendo los Taberna Moments en vez de música de Chayanne ya. La verdad que no está teniendo el impacto deseado y es mejor irlo separando para tener mejor también ir subrayando a los jugadores, ir mostrando un poquito más a los jugadores. Muchas gracias, Felia, por los saludos de cumpleaños. Se agradece bastante. Primer cumpleaños en cuarentena. Pero no, la verdad que estuvo todo rico el día. Y algunos me dijeron como que no pensaban que hacer el torneo por eso. Y dije, no, sí, obviamente lo voy a hacer igual. Y hacer streaming de todas formas también, así que estaba claro. Estuve entretenido el día hoy día, harto comer rico. Ayer hicimos un podcast que duró 4 horas y media. Podcast más largo que he hecho en mi vida. Primer podcast, de hecho. Y estuvo entretenido, hablamos de muchos temas diferentes. Traigo un poquito porque hay alcohol de por medio. Bastante alcohol. No, mentira. Variado. Muchas gracias, Luis. Gracias, hermano. Bueno, nos vamos ahora al tercer juego entre estos dos titanes. El ganador va a avanzar en contra de Field. Y ya está sentado esperando en la Winner Final. Veamos quién va a ser el retador que se va a atrever a enfrentarlo. Comenzamos la partida, chicos. Vamos a ver cómo se va a desempatar esto. Tenemos un 1-1 entre Felia Punky y Ben Hardcore. Diptoc del lado izquierdo, Ben Hardcore del lado derecho. Ben Hardcore tratando de conectar ese smash y ya conectó bastante daño en contra de Diptoc. Se lo podría quedar así que conectar ese smash. Ojo con eso. Cuidado. Hardcore ahí casi limpio en daño. Buena B. Tiene complicado Diptoc. Alcanza a seguir de ahí. Y a lo mejor si lo hubiese cargado conectada. Bastante bien, Hardcore hasta ahora. Tiene que terminar este stock, sí. Ya igualó, de hecho, Diptoc que lo que es daño. Eso era lo que le temía un poco, que lo lograran emparejar antes de que pudiera terminar el stock. No va a conectar. Fue por poco. Smash por parte de Diptoc que no va a lograr hacerlo y ahí está. Y un área muy grande la Smash de Wolf. Nada que un Aptin no solucione. Iguales hasta ahora. Vemos cuál va a ser la estrategia de Diptoc para empezar a hacer daño y ahí está confirmando con 33%. Pero va a recuperar bien el Hardcore, pero el rayo láser. ¿Qué molesto que es? 23% de una, sí, conectando un AP completo. No sé si el potazo le hubiese quedado al cubo, la verdad cualquiera de las dos formas cuesta mucho reaccionar, 55%. Tratando de hacer una predicción de AP Smash, ojo con eso. Nuevamente conectando Wolf. Haciendo un buen sonido de Diptoc hasta ahora. Y el AP Smash por parte de Ben Hardcore. Cuidado, que podría... No conectó en el mejor spot, eso sí. Eso se me va eliminando. Diptoc con un stock de ventaja. No dije nada, Ben Hardcore lo iguala nuevamente. También no fue un Aptic, sí, fue un AP Smash. Conectó pero en seco. ...33%... Quiere sumar un poquito más, 50%...
Está súper peleado. La verdad que Dipto que igual está... Está jugando neutral bastante paciente. Pero es hardcore, igual ha encontrado entrada. El problema de obviamente eso es que te encuentra una entrada. Y podría haber sido grave a lo mejor eso. Y con ese entrado lo va a dejar bastante complicado. Ahí de hecho estaba tratando de buscar el side B. No conecta. Por poco que falló eso. De nuevo. Es pesada esa área que tiene. Uf. Esa área que tiene y lo dejo que mía. Si no es sencillo porque me va al medio del escenario. Lo termina eliminando. Uf. Buscando la conexión. El down es mal. Pero se lo va a terminar matando. Ven hardcore con la partida. 2-1. Jugando súper bien Ben Hardcore. Súper bien. Ahora le toca a Files en contra de Ben Hardcore. Son Winner Finals en estos momentos. Recordemos. El ganador de acá pasa a la gran final. Y el perdedor será la Loser Final. A ver cuál de estos dos titanes logra avanzar. Van a banear mapas netamente y después daríamos comienzo. Podría la partida del Steam Riders igual primero.